Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Consejos de Marketing Gastronómico Live. Bueno, les pido disculpas porque hemos tenido un poco de retrasos, temas técnicos, temas de redes que pues no pueden faltar por el tema que estamos viviendo hoy en día de que todo el mundo está haciendo streaming. Entonces, bueno, hoy los quise invitar porque tenemos una invitada muy especial. Se trata nada más y nada menos que de nuestra amiga Valentina Salazar. Nuestra amiga Valentina Salazar de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México. Esta vez sí lo dije bien, creo, ¿cierto, Valentina? ¿Cómo estás, Valentina? Valentina, hola. 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 Hola, Valentina. Valentina. Hola, Vale. Uf, parece que estamos teniendo problemas con... Ah, ok. Valentina está desconectada en este momentito. Vamos a pedir, les pido disculpas. Y vamos a hacer... A tratar de que Valentina se conecte nuevamente. Todo pasa en vivo. Qué pena. Bueno, mientras tanto, mientras Valentina se conecta, vamos a contextualizar un poquito. Vamos a ver quién está allí para que nos salude, que nos esté saludando, que nos esté dando alguna información. Nos saluda Rodrigo Gaviria desde Medellín, Colombia. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, la voz que están escuchando ahí es la voz de Maritza Aristizábal, quien es la que está controlando ahorita nuestra producción en el tema de los saludos y de las preguntas que puedan haber. Un saludo para Guillermo Castillo desde Barranquilla. Los Barriles, Costa Rica. Nigel Ortiz, esperando con ansias, dice. Sí. Un saludo a La Paz, Bolivia. Saludo a Guatemala. Luis García nos saluda desde Guatemala. Nos saluda desde Yopal, Casanare, de Pits Eventos. Leonardo Santiago saluda desde Bogotá. Bueno, ya está Valentina informadita de que está desconectada y ya en instantes estará Valentina con nosotros.
Aquí está Valentina. Hola, ¿qué tal, Valentina? Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya voy a apagar esto. Bueno, gajes del oficio. Lista. Tecnológico hoy en día, como está todo el mundo saturado, ¿no? Sí. Bueno, Valentina, cuéntanos. Sí, de verdad, bien contenta de estar aquí contigo. Ok. Bueno, nosotros también estamos muy contentos de que primero que estés aquí con nosotros, porque pues eres una muy, muy, muy importante persona para nosotros, para todo marketing gastronómico y para todo el marketing gastronómico del mundo también, porque eres una eminencia en el sentido, en el tema de marketing gastronómico digital. Te admiramos muchísimo acá. Y la invitación que te hicimos hoy fue para que pudieras contarnos, ayudarnos un poquito en el tema de ¿qué vamos a hacer cuando esta pandemia se termine, o por lo menos se le baje un poquito la que podamos volver a salir en general, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con nuestros negocios que están reventados? Perdón, los negocios que están reventados hoy en día. Bueno, primero que todo, no tenemos que esperar que esto pase. Así no vamos a esperar que pase esta cuarentena, que pase todo el tema del virus para poder tomar acción. Aquí lo primero es, si quieres, compartimos la presentación que te envié. Ah, bueno. Bueno, perfectamente. Ahí vamos. Ok. Primero, bueno, vamos aquí a compartir diferentes puntos de marketing gastronómico, porque la realidad es que dar acción en estos momentos donde estamos como paralizados. Entonces, bueno, aquí yo hice diferentes puntos que he compartido, que quiero compartir con toda tu comunidad, para ya, desde ya, desde este momento, tomar acción. Aquí yo les comparto una frase, porque dice la famosa frase de Kennedy. En el idioma chino, la palabra crisis dice que los caracteres, uno representa peligro y otro oportunidad. Entonces sabemos y estamos claros que las personas que trabajan con negocios de comida, Camilo, son las que tienen una actitud de fortaleza, que muchas veces han tenido que ya cerrar otros restaurantes. Son personas que tienen una actitud de trabajo, una actitud de servicio, de que sabes que a qué hora vas a entrar a trabajar, pero no sabes a qué hora vas a salir del restaurante. Entonces, aquí, si estamos paralizados, es cuestión de ya tomar conciencia de lo que tenemos que hacer, trabajar hoy por hoy. Entonces, bueno, ¿escuchas, Camilo? Sí. Entonces, que estaba preguntándole aquí a Maritza en la producción cómo estaba, si estaba bien fluida o no la transmisión, pues porque tú sabes el ancho de banda que estamos compartiendo hoy en día, todo el mundo, es muy complicado. Entonces, bueno, íbamos en la segunda, ¿no? Entonces. Sí, entonces bueno. Sí, porque son varios puntos, son puntos que a lo mejor decimos que, son obvios, pero siempre también comparto una frase que menciona que lo fácil de hacer también es bien fácil de no hacer. Entonces, bueno, yo asumo. Bueno, amigos, el tema de la red del internet está complicadísimo hoy. Otra vez me va a tocar decirle, porque a Valentina se le cayó otra vez. Bueno.
Bueno, mientras esperamos a que Valentina vuelva nuevamente a conectarse. Ya, se conectó. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. No sé dónde quedé. Nos quedamos en que estábamos explicando estamos empezando con este tema, que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se deben hacer. Sí, aquí principalmente yo comparto, ¿no? Que siempre hay cosas fáciles de hacer y como son fáciles no se hacen. Entonces, claro. Tú como negocio de comida, claro. Yo asumo que tú tenías tu planificación anual, tu planificación mensual, pero aquí viene este tema del virus y nos saca de nuestra zona de confort. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer, Camilo, es objetivos para estos 3 meses que vienen. Tenemos que trabajar delante de la jugada. Entonces, enfocarnos con objetivos SMART, bien específicos, bien medibles, ya bueno, de lo que nos toca hacer. Una pregunta, Vale. Sí. Para todos, aquí tenemos gente que entiende mucho el tema de marketing, pero también tenemos gente que no entiende tanto de marketing porque son emprendedores que vienen de otros campos e incluso gente que no tiene ningún conocimiento específico en emprendimiento, sino que dicen, bueno, quiero hacer mi restaurante y arrancan. ¿Qué son objetivos SMART? Sí, estos son objetivos que son para nosotros medibles. Son, como comparto en la presentación, donde nosotros vamos a colocar su duración, que sea bien específico, que sea medible y que sea que tenga un tiempo determinado. Entonces ya con eso nosotros nos enfocamos y podemos luego revisar si lo aplicamos o no y si llegamos a él o no. Entonces en este momento nosotros tenemos que estructurar esos objetivos porque la mayoría de los restaurantes están cerrados y solamente tienen delivery. Ok, vale. Un anuncio parroquial, de todas maneras, porque sabemos que parece que vamos a tener un poco de problemas de lag en el streaming, entonces... Igual lo estamos grabando, si no queda muy bien lo volvemos a subir grabadito, ¿vale? Perfecto. Y otra cosa, el cuadrito que estamos viendo en este momentito, pues a veces en algunos momentos no se podrá ver bien o no se ve el tamaño suficiente. No sé si Valentina nos vaya a compartir la presentación. Sí, se los obsequio. Sí, les obsequio la presentación y también bien. El Excel para que aprendan y llenen todos sus objetivos de SMART. Y si tienen dudas, bueno, siempre estamos conectados. Vale, genial, muchachos. Entonces ya saben, cuando termine la presentación en los comentarios, cuando se grabe o si se pone en el video nuevamente, o de todas maneras, si se hace después para subirlo, ya no en vivo, sino que quede guardado como video en el canal. Vamos a colocar un link para que descarguen el archivo o los archivos. Sí, aquí como pequeño, si mi restaurante está cerrado y yo no tenía las aplicaciones de delivery, bueno, lo pongo como objetivo. Yo tengo que entrar en las diferentes aplicaciones de delivery de mi ciudad. Adicionalmente, si yo no tenía WhatsApp Business, me voy a entrar a WhatsApp Business. Y adicionalmente, si yo tengo equipo de empleados que ahorita no están cocinando al 100% y tienen carro también, si hay la posibilidad con las medidas higiénicas que también participen en llevar el delivery. Claro, eso es muy importante. Mira, Valentina, que aquí hay una cosa bien interesante. Muchos de los restauranteros o dueños de restaurantes en un principio no quisieron entrar a trabajar con plataformas de delivery porque pues evidentemente los porcentajes que piden ellos como comisión de la venta pues a veces son altos y como a veces no tenemos tan claro cuál es nuestra rentabilidad de cada plato, cuando nos damos cuenta que la rentabilidad de nuestro plato no es del 70%, sino del 30% o del 20% real, y sobre eso hay que trabajar los porcentajes de Rappi, de Uber Eats, todos los deliveries que nos cobran una porción. ¿No viste que de pronto en este momento con esta pandemia, pues con esta crisis que entró, no nos cogió con los calzones abajo, como decimos aquí en Colombia? O sea, fuera de base.
Claro. La realidad, esto ha sido para movernos a todos, porque si tu restaurante no tenía una buena estructura de costos, entonces no le entrabas a lo delivery porque lo veías como una pérdida de dinero. Pero la realidad, entrar en las aplicaciones de delivery es parte de tu estrategia de publicidad. Entonces, actualmente, primero tienes que estructurar tus costos. Si tú no sabes cuánto cuestan tus platillos, entonces igual puedes entrar en delivery y eso se va a perder porque no sabes si estás recibiendo dinero. Claro, claro. Y es muy importante lo que dice Valentina, porque imagínate tú que muchas veces, y te cuento, ¿no? A ti, Valentina, y a los demás también, chicos, también. Hemos tenido casos en los que le hemos tenido que decir a un cliente no venda más, porque entre más venda, más pierde, porque están una estructura de costos tan mal hecha que al final venderle costaba $1 o $2. ¿Sí? Entonces es increíble que muchas veces ni siquiera sabemos cuánto nos cuesta eso. Ahora, para poder implementar un sistema de delivery o poder implementar uno o varios, porque en algunos restaurantes se implementan varios, lo importante es saber qué margen de rentabilidad voy a tener para poder trabajar con esas aplicaciones, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. En sí es parte de tu estrategia de marketing digital, de marketing gastronómico, estar en las diferentes aplicaciones. En momentos, la realidad también he visto que los restaurantes que están como que sobrellevándola son los que anteriormente a esta crisis tenían delivery y tenían bien estructurado su delivery. Los que en este momento están entrando, le está costando mucho más, porque no solamente es entrar en la plataforma, sino también entrar en la mente de la persona que entra en esa plataforma. Son personas que ya han entrado, un ejemplo, en Rappi o en Uber Eats y ya tienen sus restaurantes favoritos. Entonces tú tienes que formar parte de sus restaurantes favoritos y eso también es con una campaña de comunicación digital. Claro, claro, es bien complicado. Claro. Sobre todo que bueno, son negocios, ¿no? Y hoy en día Rappi y Uber Eats tienen la sartén por el mango. Ellos nos van a cobrar lo que necesitan cobrar. Sí, sí. Bueno, sí. Continuemos. Entonces, bueno, ya podemos compartir la siguiente lámina. Listo, vale. Ok. Campaña de anuncios. La segunda lámina, creo que no. Ok. Esta parte, ¿no? Lo de la campaña de anuncios. Es muy importante. Muchas veces no hacemos activación de publicidad en las redes sociales, sea Facebook o sea Instagram. Entonces aquí no solamente es activar publicidad, es aquí yo soy un poco reactivo y sobre todo en el tema con el tema tecnológico, porque se cayó un momentico, vale. Entonces yo soy muy reactivo. Sí, se cayó. Sobre todo porque no tiene sentido que sabiendo el tema de tecnología, cómo se maneja, no tiene sentido que hoy en día en Latinoamérica en general nos estén restringiendo el ancho de banda de subida. No tiene sentido. Pero bueno, eso es un tema mío. y gracias. Sí, bueno, también tenemos que tener en cuenta que ahorita hay mucha gente conectada también. Sí, tal vez es la hora. Valentina, se te canceló, se te bloqueó otra vez. No te escucho bien. Ahí está, ya estás. Te fuiste. Valentina.
Hola, Vale. ¿Ya? Aquí estoy, Camilo, no te escucho bien. Ahora. ¿Ahora sí? Hola. No te escucho bien. Hola. Continúa. ¿Me escuchas? Sí, yo te estoy escuchando. No sé si te llegó el mensaje. Hola, Vale. Enfocado en publicidad en Facebook. Hola. ¿Ahora me oyes? Sobre el servicio a domicilio. No solamente colocar que tienes el servicio, sino adicionar todo lo que puedes aportar, ya que en estos momentos las personas están encerradas en sus casas. Entonces, ¿de qué manera tú como negocio de comida puedes aportar algo para solucionar y lidiar ese del encierro, sea con combos, paquetes, a lo mejor congelados de tu producto con el paso a paso de la receta? Ahí hay muchas oportunidades, muchas acciones que se pueden hacer. Vale. No sé si pueden colocar la siguiente lámina. Sí, sí, pero te quiero hacer una pregunta. No sé si me escuchas o no. Yo te estoy escuchando, te quiero hacer una pregunta, ¿me escuchas? Si puedes colocar la siguiente. La verdad, la señal está muy, muy lenta. Ok. Bueno, aquí también lo que mencionaba, ¿no? De hacer estos anuncios para impulsar nuestro delivery. Pero también una oportunidad muy grande para nosotros como restaurante es tener nuestra base de datos y nuestro WhatsApp Business. Muchas veces eso también como que no se toma en cuenta, no se valora. Entonces, puedes tener tus aplicaciones, ¿ok? Donde tú pagas un 30% de comisión, estás pagando comisiones muy altas, pero te está viendo una gran cantidad de personas. Y eso también como posicionamiento de marca. Pero adicional, tú puedes crear tu propia base de datos poco a poco y activar ese delivery para tu WhatsApp Business. Hay casos geniales donde se crean grupos de WhatsApp del restaurante. Entonces, le das unas promociones exclusivas a las personas que están dentro de ese grupo, que son tus clientes, tus comensales. Ya. ¿Me oyes? Sí, te escucho. Ok, listo. Vale, yo que sé como que se recuperó un poquito, pero no nos confiemos. Y yo, la verdad es que yo le voy a pedir muchísimas disculpas a la audiencia, pero es lo que hay. Sí. Mari, tenemos una pregunta. Mira, Vale. Tenemos una pregunta de una persona que nos hace para ver si la podemos contestar. Sí, Leo Guzmán de Argentina nos pregunta, ¿qué hacemos en esta cuarentena? Tengo un restaurante en casa y con todo eso estoy en crisis. No lo escucho. Leo Guzmán dice que tiene un restaurante en casa, pero que aún así sigue estando en crisis con los deliveries. ¿Qué le decimos a Leo ahí? No escucho la pregunta. Bueno, te la voy a poner por el Messenger para ver si la puedes leer. Okay, como que volví, no escucho la pregunta. Ya, ahí, ¿me oyes?
A ver, vamos a ver aquí. Ok, ya veo, bueno. La persona tiene tiene su restaurante y está en crisis. Esa es la pregunta. Mejor. ¿Aquí me oyes mejor? Sí te escucho, pero muy lento. No escuché la pregunta. Ok, bueno, Liz. Sí, la verdad no escucho la pregunta y tampoco, no sé si me la puedes escribir. Aquí entré al canal de YouTube y estoy viendo algunos mensajes. Ok, saludos. ¿Qué hacemos en este restaurante, en esta cuarentena? Tengo un restaurante in-house, Leo Guzmán, me imagino que es esa. Entonces, ¿qué hacemos? El primer punto, si tu restaurante está totalmente cerrado, entonces es importante no descuidar tus redes sociales y compartir contenido. Aquí es muy importante estar disponible, visible. No sé qué compartir, no sé si viendo. La señal está muy mala. Sí. Está terrible. No sé si lo que yo dije se escuchó. No. Bueno, más o menos. Una pregunta rápida, vale. Sí. ¿Sí me escuchas? Mira, aquí Andrés Mauricio, que es un colaborador de nosotros, tiene una pregunta. ¿Cómo adquirir WhatsApp Business? ¿Tiene algún costo? No tiene ningún costo, está genial. Tú puedes tener la aplicación, así como la aplicación de WhatsApp normal, entra en no sé si tu celular es iPhone o Android, entras en la app donde descargas las aplicaciones y colocas WhatsApp Business y lo descargas. Aquí es muy importante, lo puedes tener con el número de teléfono de tu restaurante donde las personas te hacen pedido. Entonces, de verdad, está genial porque luego las personas que tú se hacen campañas, ejemplo, que tú tienes un delivery, le mencionas a la persona, nos puedes seguir en nuestro WhatsApp, le das el número, una vez que te sigue para próximos pedidos, entonces puedes colocar de qué lugar de la ciudad es, qué tipo de comida le gustó. Tienen diferentes opciones la aplicación, la verdad está muy, muy buena. Puedes tener también preguntas y respuestas automáticas. Entonces puedes colocar respuestas automáticas y están si está abierto, si está cerrado, el horario de atención al cliente. A través de las historias podemos colocar nuestro menú, las diferentes promociones que tenemos actualmente del servicio. El negocio está cerrado, podemos compartir contenido que aporte a nuestro test, dependiendo de nuestro tipo de giro de restaurante. Ok, y nosotros podemos vincular Facebook, entiendo que podemos vincular nuestra cuenta de Facebook al WhatsApp Business. Sí, actualmente las páginas de Facebook de restaurantes está genial porque tú puedes agregar esa de tu negocio. Entonces la gente está con el celular, va navegando, ay, le gustó la hamburguesa, la quiere pedir a domicilio, entra a la página y tiene el botón de WhatsApp Business. Entonces, de una vez, genera eso. Actualmente a la gente no le gusta escribir por inbox. La gente le gusta escribir y enviar audios por WhatsApp. Tenemos mayor empatía a través del WhatsApp. Entonces, es importante. Si tú en tu restaurante el día de hoy no tienes WhatsApp Business, es momento de crearlo. Y así sea que tu restaurante en este momento está cerrado. Claro. Bueno, ahorita aprovechemos que tenemos buena señal. La pregunta, que la señal y volvamos a repetir la pregunta. Estaba encerrado, tiene un restaurante en in-house y pues en todo el mundo estamos encerrados. Entonces, pero dice que aún toda tiene problemas. Claro. Ok, y bueno, aquí tendría que ver. De Leo.
Ok, aquí tendríamos que ver dos puntos en el caso de Leo. Primero, si puede hacer servicio a domicilio. Si lo puede hacer, entonces, bueno, sí, vamos a hacer diferentes contenidos para impulsar ese servicio a domicilio, activado con campaña en Facebook e Instagram de geolocalización alrededor de tu local. Eso significa que las personas que están alrededor de tu negocio, sea trabajando o sea dentro de su casa, le va a llegar ese mensaje, esa publicidad. Claro. Y adicionalmente, claro, si no tienes delivery, si en este momento estás 100% cerrado, es importante estar visible y compartiendo en las plataformas digitales, sea Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, porque en este momento las personas están 100% conectadas a través de las redes sociales. Claro, es importante, y es una de las cosas que hemos hablado la vez pasada, es que uno, si nosotros tenemos que parar, es una oportunidad para reestructurar, para repensar nuestro negocio, pero también otra cosa que no hemos mencionado, lo que mencionaba Valentina ahorita, es que nosotros no podemos desaparecer simplemente, decir, mi restaurante está cerrado y bueno, hasta dentro de 2 meses o 3 meses que volvamos a abrir. No, hay que estar con la gente para que la gente no se olvide de nosotros. Y frente a eso, pues, lo que Valentina dice es cierto, hay que estar pendiente y hay que estar muy activo en las redes sociales en este momentito, pensando en el futuro, si no lo tienes abierto. ¿Listo? ¿Podemos seguir con el...? Sí, yo aquí había anotado. Listo, estábamos aquí en nunca... ¿Qué? Dime. Así, aquí yo había anotado, ¿no?, que muchas veces preguntan, ¿qué compartir en estos momentos? Yo tengo mi restaurante 100% cerrado. ¿Qué voy a compartir en redes? Entonces, bueno, vamos a establecer esto, ¿no?, que coloco aquí en mi cuaderno. Vamos a proporcionar soluciones que ayuden a las personas a lidiar con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Ellos están cerrados. Entonces, nosotros podemos compartir, ya sabemos que vamos por etapas, por las tendencias. A lo mejor la primera semana de cena compartíamos imágenes de que la higiene que tenemos en el lugar, la higiene que aplicamos. Luego empezamos a vivir nuestros valores, donde pedíamos apoyo, apóyanos a seguir adelante, pídenos a domicilio, apoya el producto local. Pero ahora si ya estamos 100% cerrados, no tenemos ni siquiera podemos compartir contenido y esas personas. En estos momentos lo que son las redes sociales se han convertido como en tu canal de televisión. Entonces, correcto, si yo soy un restaurante de comida saludable, yo puedo hacer transmisiones en vivo con una nutricionista que nos ayude a compartir información de valor de cómo enfocarnos con la alimentación saludable en estos días, salir del momento de crisis. Puedo a lo mejor compartir una transmisión en vivo con una psicóloga que nos ayude también a drenar la ansiedad de estar todo el tiempo encerrado. Puedo compartir a lo mejor contenido de imágenes, de actividades que puedo hacer con los niños en casa. Y entonces yo voy compartiendo contenido que es... Se cayó otra vez. Valor para mi comunidad. Y luego estoy poniendo todos los platillos. Entonces es buscar también en la forma de cómo voy a dar. Ok. Va y viene ese internet. Sí, aquí estoy. No, se entendió primordialmente. ¿Te parece, Alex? Si seguimos, tenemos preguntas interesantes. Sí. Ah, bueno, mándame una pregunta. Nos van a mandar una pregunta. Ok, chévere. Listo. ¿Quién dice? Ada Zahir, de Madrid. Tengo mi negocio cerrado desde el estado de alarma y será hasta los últimos días de abril. Mi pregunta es, ¿puedo hacer todas las ofertas ahora o después de abril? Buena pregunta. Bueno, aquí yo te recomendaría, más que hacer las ofertas en este momento, que ahorita no puedes venderlas, por lo que entiendo, está totalmente cerrado tu negocio. En este momento no las puedes vender, pero puedes crear a lo mejor paquetes de pre-compra,
como tarjetas de certificado de regalo. Si a lo mejor tú vendes hamburguesas, entonces en este momento compartí una imagen bien antojable, bien rica esa hamburguesa, y mencionar, en estos momentos de contingencia, tú nos puedes apoyar haciéndonos esta, comprando este certificado de regalo con un costo de 20 euros, y el día que volvemos, nosotros te vamos a obsequiar 30 euros de consumo. Entonces, es como que para empezar a generar liquidez en este momento que estamos totalmente cerrados. Claro. Sí, esa era una idea que habíamos compartido la vez pasada con este tema, o lo habíamos pensado de alguna manera, con poder generar estos bonos de compra a posteriori, es decir, que cuando se acabe la crisis, poder hacer efectivo este bono. Me parece a mí muy interesante algún tipo de una variación de un bounce back, pero que te va a servir para mantener y apelar a esa fidelización que tienes, ¿no? Es decir, tú tienes clientes que ya son fieles a ti y que esperan que tu restaurante sobreviva y que podemos utilizar este tipo de mensajes para que pueda generar ese flujo de caja que necesitamos en este momentito, ¿verdad? Sí, aquí lo más importante también, en una de las láminas, que es la lámina ya que la señal, es analizar exactamente con qué recursos cuento yo en este momento. ¿Cuáles son mis recursos? Mis recursos son, ¿tengo base de datos o no? ¿Tengo correo electrónico? No, más adelante. Ah, ok. La siguiente. Sí. Sí, aquí un ejemplo. Yo mencionaba, ¿no? Tener tu fórmula para estar presente, que es lo que más o menos platicaba anteriormente. Ok, tengo mi restaurante 100% cerrado, pero ¿qué herramientas tengo en este momento para estar presente? Las transmisiones en vivo, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Entonces, bueno, TikTok. Vamos a compartir. Sí, podemos compartir hasta nuestro sentir. Si mi negocio está cerrado, ok, ya no puedo atenderlos, pero dentro de mi casa, con mi familia, yo estoy haciendo un nuevo menú para estructurarlo más pequeño. Eso yo lo puedo compartir. Si mis productos son de proveedores locales y yo los estoy apoyando, yo lo puedo compartir. Es decir, todo el detrás de cámara de lo que genera el restaurante. El restaurante no solamente son platillos. Es un mundo, un ecosistema detrás. Es tal vez humanizar un poquito más el negocio, ¿no? Conectar emocionalmente con nuestros clientes. Correcto. Entonces, no tengamos, sí, en este caso, lo importante es que no tengamos pena, porque sí me pueden decir, vale, pero es que me da pena salir y transmitir o hablar. Aquí lo más importante es que tengamos en cuenta que nosotros somos un medio para compartir un mensaje. A lo mejor mi negocio es de comida saludable, o a lo mejor mi negocio es de pasta, o es de pizza, pero hay un trasfondo en mi negocio. A lo mejor mi negocio viene de años atrás con mi familia, o a lo mejor lo puse porque era mi sueño de emprender. Entonces, hay un porqué detrás de tu negocio, somos humanos. Entonces, bueno, la siguiente. Ok, este punto es post-crisis para mi negocio gastronómico. Tu oro puro es crear tu base de datos y atención hiperpersonalizada. La realidad, si no tengo base de datos, entonces esta es la oportunidad para mí para crearla. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Si yo tengo en este momento mi restaurante cerrado, ok, vamos a compartir publicaciones, en ejemplo, en Facebook, en Instagram, y crear un cuestionario donde cuando pase esto, yo te puedo compartir promociones especiales. Deja tu nombre, tu correo electrónico, tu WhatsApp, y lo, si no, lo puedo entrar en aplicaciones de Google My Four, donde yo hago un cuestionario gratuito, y así yo poco a poco puedo crear esa base de datos de mi comunidad. O, ejemplo, ¿quieres? Vendo cerveza artesanal, ¿quieres conocer un poco más de la cerveza? Una vez a la semana te envío información. Inscríbete aquí en este cuestionario y entonces las personas empiezan a dejar sus datos. Vale, una pregunta.
justo con este tema. Pregunta Leo Guzmán, ¿email marketing funciona? Sí funciona, funciona muy bien, pero aquí lo más importante es que tu base de datos sea la correcta, que tú estés seleccionando la base de datos de las personas que van a tu lugar. A lo mejor en este momento está cerrado, pero tú tienes tu Facebook y entonces a través de tu Facebook puedes hacer campañas donde las personas se registren en el cuestionario que te estoy poniendo, donde te van a dejar su correo y su WhatsApp. Entonces, son de calidad. No es comprar una base de datos X o buscar correos electrónicos X de persona X. No. Es de datos real. Claro. Aquí hay un tema, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, es que el email marketing se murió porque a la gente no le gusta abrir correos, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, lo que pasa es que cuando usted envía spam, usted coge una base de datos que la compró o que se puso a recogerla con algún robot o X o Y, porque lo hay, y mandar 50,000 correos electrónicos, pues lo que eso no te va a funcionar, porque básicamente lo que estás haciendo, o sea, primero, si tú haces una analítica de eso, las personas a las que les vas a llegar realmente son muchísimo menos de las que las personas que les interesan, ¿sí? Porque tenés un rango muy abierto allí. Entonces, ojo, chicos, no es hacer spam, es hacer un email marketing inteligente y con una base de datos propia creada con lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Reactivar la conexión que tenemos con estas personas. Ya esas personas nos van a empezar a reactivar el negocio, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, bueno. El otro punto que mencionaba es la atención hiperpersonalizada, Camilo. En estos momentos estamos atiborrados de contenido. Todo el mundo tiene el servicio de domicilio, todo el mundo está dando, todo el mundo sí es sobresaturado. Entonces, alguien, un cliente me está haciendo un pedido a domicilio. Yo tengo que destacarme de los demás. Ese momento que la persona recibe ese producto, esas hamburguesas, ejemplo, qué bonito es que te llegue con un mensaje que diga, muchísimas gracias por tu pedido. Estás apoyando a 10 familias en este negocio. Todo esto va a pasar. Nos puedes compartir tu correo electrónico y tu WhatsApp en nuestro Insta, por mensaje de Instagram, por mensaje de Facebook, y te vamos a agregar en nuestra base de datos para devolverte este apoyo que nos estás haciendo en un momento. Ser vale. Como que, ¿sabes? Tenemos vale. Que agradecer. Sí, una pregunta. Sí. Nuevamente Leo Guzmán, que está bastante activo. Leo está bien activo. Leo. ¿Qué me conviene ahora? ¿Publicidad en Facebook o en Google Ads? Bueno, aquí yo tendría que ver exactamente cuál es tu negocio, pero aquí hay dos puntos importantes. Si yo hago una publicidad en Facebook, que sería esta manito, esta es mi Facebook, yo la activo y pongo características de esa persona, de ese público objetivo que yo quiero. A lo mejor son jóvenes, a lo mejor les gusta la música, el reggaetón o el rock. Así, el perfil de mi cliente yo lo pongo en la publicidad de Facebook y yo le voy a llegar. Ellos están conectados en su celular, viendo, de repente le llega mi publicidad por las características de mi público. En cambio, lo de Google AdWords, la persona tiene que escribir la palabra clave y colocar hamburguesas en Monday. Entonces, yo aquí estoy esperando que la persona se meta en su internet, se meta en el buscador y le antoje lo que yo vendo. Entonces, en estos momentos sí es preferible estar activados en las redes sociales. Ok, entonces entiendo que para Leo, la respuesta para Leo es que básicamente dependiendo de lo que necesites, porque la interpretación es distinta, ¿no? Es decir, nosotros con las redes sociales como Facebook le vamos a llegar a una persona que ya tiene generada una necesidad y un medio ambiente, o sea, por donde se mueve, ¿verdad? En Google la forma de hacer la publicidad es distinta porque vamos a llegar a la persona que está buscando,
¿cierto? Entonces es un problema en términos de, marketing, es un problema adicional que tiene que hacer en el proceso, es buscar, ¿sí? Siempre. Mientras que en Facebook le vamos a llegar al que ya había buscado y que determinamos que tiene esa información, que tiene esos gustos específicos. ¿Correcto? Sí. Listo, sigamos. Seguimos. Seguimos, paramos. Listo, entonces... Ok, sí. Continuamos. Continuamos. Sí, entonces bueno, aquí estamos... Ustedes de los restaurantes están totalmente cerrados, entonces nos deprimimos, hasta yo así nos deprimimos, nos sentimos mal, pero ¿cómo vamos a salir de esa nota de depresión? Tomando acción ya, así ya. Nos vamos a sentar y vamos a colocar qué objetivos yo quiero para este mes de abril. Sea, si mi restaurante sea empezar a crear el cuestionario, las campañas para que las personas le llamen la atención mi contenido y me deje su base de datos. Vengo también y luego al siguiente, a la siguiente bolita, reviso bien a quién yo le vendo. Es sorprendente cómo hay muchos negocios de comida que no saben quién es su cliente ideal, no lo saben, le quieren vender a todo el mundo. Entonces sí. Se pierde dinero. Es típico, es típico. Le pregunta, ¿quién es tu cliente? No, todo el mundo. Y no. No. No es. Entonces, bueno, no cuando aquí yo determino quién es mi cliente, es donde yo puedo hacer una hipersegmentación detallada. Aquí, ¿qué recomiendo yo? Que lo vemos más adelante. Es los horarios que tenías cuando estabas abierto. Si eran desayunos, si eran almuerzos, si eran cenas. Y así hacer una campaña hipersegmentada para cada público de los horarios. Tenemos nuestra propuesta de valor, ¿qué nos hace a nosotros diferente? Ojo, vale. Yo también he escuchado mucho el tema de que, por ejemplo, la gente cuando te dice, bueno, yo le vendo a todo el mundo. Yo les digo, no le vendes a todo el mundo. Tú les tienes que vender a un cliente específico, pero no a un cliente específico, ¿cierto? Por la mañana, aunque sea la misma persona, por la mañana tiene un comportamiento de compra totalmente distinto, o un comportamiento dentro de tu negocio, una persona que va a la que va a mediodía y a la que va en la noche, ¿sí? Entonces en la mañana va en una situación a consumir un producto específico y un servicio específico, a mediodía otro. Por ejemplo, a mediodía la gente quiere comer rápido porque tiene el espacio que le dieron en la oficina para almorzar. No le va a poner cuidado si hay cuadros, si no, es que esté fresco, que esté rico y que le llegue rápido, sobre todo que sea rápido, ¿cierto? En la noche, pues en la noche ya la gente va como en otro plan, ¿cierto? Entonces ya vamos a ponerle más cuidado a si hay cuadritos, que si está la matica, la plantita. Vamos a platicar más con la gente de al lado, pues con las personas que vamos en grupos, vamos a tener más tiempo. Ponemos en el servicio más adelante, más arriba, que el propio producto. Y como le digo yo a mis clientes, en lo que estamos en este momentito, que es la propuesta de valor, es que la propuesta de valor no es solamente, muchas veces se piensa que es el producto, mi pizza, mi hamburguesa, mis tacos. No es okay, eso. Yo muy bien, es, a los no bien, solamente eso. Gente. Sí, a veces es, pueden decir, no, producto y la propuesta servicio. De valor es que tengo un buen servicio, pero no lo es. Uh-huh. Okay. Bueno, después tenemos la parte de diseño, presencia digital, en qué redes sociales voy a estar, revisar exactamente qué está haciendo actualmente mi competencia, más que como competencia, como alianza, tener un calendario de ejecución. Muchas veces vamos publicando a la deriva, rápido, una foto, son las 12, la hora, rápido, la cena, no funciona. Y es cuando nos sentimos frustrados y es cuando perdemos dinero, y no estamos aquí para perder dinero. Sí. Y luego, bueno, medimos los resultados. Vamos a seguir a la otra lado. Ok. Esto que comparto aquí también es los círculos que les mencioné. Eso se tiene que trabajar mensualmente todo el tiempo.
Entonces ahora estamos encerrados, nuestro negocio está cerrado, tenemos que estructurar qué vamos a hacer. Si vamos a disminuir el menú, si ni siquiera sabíamos los costos, vamos a entrenarnos en sacar buenos costos de nuestros platillos. Y todo eso es, como mencionó, todo es medible. Vamos a nuestros objetivos, a cementar nuestra audiencia, vamos a determinar nuestras propuestas de valor, nuestro diseño, nuestra presencia digital, entre otros puntos. Como siguiente. ¿La presencia digital qué es? Aquí es, sí, aquí la presencia digital es que tenemos actualmente varias redes sociales. Entonces siempre me preguntan, Valen, ¿tengo que estar en todas las redes sociales? Y aquí hay una respuesta, mira. Tienes que estar en todas, pero tú como negocio, tú como dueño de tu restaurante, tienes que tener la potestad del nombre de tu restaurante en las diferentes plataformas. ¿Qué quiere decir? Ok, yo nada más estoy en Facebook y en Instagram. Lo demás para mí no existe. Pero pues viene tu competencia y se apodera y se adueñan de Google Mi Negocio y coloca el número de su restaurante y a él están pidiendo las pizzas en vez de a ti. O vienen y entran y se apoderan de la de TripAdvisor y luego te la quieren vender. Hay mucho detalle. Entonces, sí es importante que estés en todas las plataformas con el nombre de tu negocio. Y a lo mejor, una vez al mes, le des mantenimiento a las demás plataformas. Y tus matrices en Facebook, Instagram y YouTube, ejemplo. Exacto. Entonces, aquí había una pregunta que me hacía alguna persona en México hace, creo que con la última transmisión que me preguntaron, que Yelp casi no funciona en México, pero que sí era importante ponerlo. Entonces, Yelp, si no funciona, es decir, la respuesta que yo pienso que es la correcta, pero tú me corregirás en tu caso lo que tú pienses, ¿vale? Es que tú no tienes que estar en todas activo, pero tienes que estar en las que funcionan. Por ejemplo, Yelp en Colombia es muy poco lo que funciona. Pero entonces yo sí, ¿qué haría? Estaría en las que funcionan más activo y en las que no funcionan no le gastaría tanto tiempo sin dejar de tener presencia. O sea, estar allí, claro, y como tú dices, eventualmente hacer alguna campaña. Sí, ejemplo. Muchas personas no le prestan atención a la aplicación de TripAdvisor, entonces no están ahí. Y muchas veces cuando se hace una investigación, ya tienen hasta el certificado de excelencia y tienen muchos comentarios bellísimos y tienen fotos de personas que han ido y le ha encantado la comida, pero no hay nadie que responda. Entonces es importante tener la potestad de tu nombre en todas las redes sociales. Ya después luego le puedes dar mantenimiento una vez al mes. También porque a lo mejor hay personas que te piden una factura o te dejaron un comentario negativo, etcétera. Bueno, sigamos la otra. Sí, sí. Aquí le comparto, esto es como un ejemplo de un Excel real, porque muchas veces me mencionan, Valen, yo me siento frustrado porque hago publicidad, hago activo campaña en Facebook y nada. Entonces, cuando les pregunto, ¿cómo la hacen? Entonces, le ponen una imagen, ejemplo, a la hamburguesa, genérico, nada más dice 2x1, no tiene más información. Y la activan y ya, y no siquiera está. Y no es una hamburguesa siquiera de ellos, es una hamburguesa de internet. De Google, sí, algo loco. Entonces, aquí es importante determinar los diferentes públicos. Ejemplo, los hombres de 30 a 65, mujeres de 30 a 60, el público local. Cada uno de ellos tiene una imagen. Para los hombres lo de la cerveza, para las mujeres lo del postre, para el público general comidas. Entonces, de esa forma, luego, yo, como esas campañas ya están segmentadas para cada uno de ellos, tengo que visualizar cómo están las estadísticas, si la gráfica bajó, los indicadores que me da, en este caso, Facebook para hacer una campaña. Entonces, muchas veces eso se desconoce. Muchas veces eso se desconoce y no sé, puse una campaña, ejemplo, de $100 por una semana y a los dos días las personas están aburridas y bajó la calificación, bajó las estadísticas. ¿Qué me hace a mí? Pierdo dinero. Entonces, es como que vamos a estructurar las campañas por segmentación de tipo de público y a cada ellos yo le voy a dar
una imagen que va correspondiente con el perfil de ese público. Entonces, sí, yo puedo luego en campaña revisar si está funcionando o no. Seguimos al lado. Esto es un Excel en sí también. Sí. Entonces, bueno, seguimos a otra. Seguimos a la siguiente. Sí. Ah. Ok. Este punto es muy, muy importante. Porque entonces, ok, subo la imagen de la hamburguesa genérica y vengo y le doy clic al botón que dice promoción. Y es que Facebook sí, te pone esa trampa, ¿no? Te dice, publica para llenarle a más personas. Promocionala. Y te pone el botón y te la pone facilito. Eso no funciona. Sí, es que en sí Facebook está, yo digo que está como en fases. Y esta fase es una fase amateur, que si yo lo activo, no puedo revisar si de verdad me está generando estadísticas correctas y no puedo hacer una hipersegmentación. Entonces aquí yo pierdo dinero y no queremos perder dinero. Entonces vamos a la siguiente lámina. Entonces aquí vamos a trabajar, es desde el administrador de anuncios, donde yo voy a activar una campaña para los hombres que les gusta la cerveza con interacción a la publicación. Yo luego entonces en el área de intereses yo voy a colocar todas las características de ese público de hombres que les gusta la cerveza, les gusta el fútbol, les gusta el boxeo, les gusta todo lo que les gusta a los hombres cuando van a un bar, ejemplo. Entonces, así tengo una probabilidad más grande de llegarles a ellos. Pero si yo lo hago en el botón anterior azul, perdemos dinero. No tenemos toda esta oportunidad ni siquiera de generar un presupuesto de cuánto me voy a gastar. Bueno, y con esto, Vale, tengo una pregunta. ¿Adivina de quién? De Leo. Sí, ya veo. Me encanta. ¿Ya la viste? Bueno, la pregunta es buenísima. Sí. ¿Cuánto? Léela, Mari, por favor. ¿Cuánto presupuesto destinar a campañas publicitarias? Sí, esa pregunta está genial. Yo lo que aconsejo es cuando nosotros trabajamos con el Excel de la planificación, que también se lo puedo obsequiar, bajo este Excel, que es el ejemplo de los tres diferentes públicos, vamos a trabajar es con un presupuesto base, un mes base, y nos olvidamos del pasado. Porque con este mes base yo entro a las estadísticas y a los indicadores del administrador de anuncios y puedo determinar cuál fue el resultado en números. A lo mejor si yo invertí, ejemplo, 100, $200 en el mes, hice tres tipos de campañas diferentes, eso al final me va a dar un resultado en alcances, en inbox de personas que me pidieron, no sé, reservación o personas que me pidieron servicio a domicilio. Tengo que tener un resultado. Entonces ahí es donde yo puedo medir y proyectar para futuro. La cantidad exacta de decirte cuánto, no sé. Ahí sí es algo que tiene que ser dependiendo de tu presupuesto. Pero dependiendo ejemplo, del análisis, aquí ¿no? En México, sí, ejemplo, aquí en México, si tú inviertes $1,000 en un mes, das 30 pesitos al día. Ejemplo que sean $100 en el mes, son $30 en el día. Es algo muy mínimo y estamos compitiendo con muchas personas también al mismo tiempo que están haciendo anuncios. Pero yo puedo iniciar con esos $100 al mes. Luego que ya yo tengo el resultado de cada una de las campañas, yo puedo proyectar al futuro. Si con $100 obtuve 10 delivery, obtuve que me visitaran tantas personas, obtuve tantas personas registradas en el cuestionario donde yo tengo la base de datos, todo lo que yo obtuve, entonces fue con $100. Entonces ahí yo puedo proyectar a futuro si invierto más. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Okay. Claro. Me parece muy bien. Estaba con el micrófono apagado. Entonces, bueno, y otra cosa, anuncio parroquial para la producción. Tenía apagado el Vimix Social para YouTube, por eso no le estaban llegando por allá. Ya le deben llegar, si lo recargas. Error. Okay, ¿seguimos la otra lámina? Sí, ya, vamos con la otra lámina.
esto estamos haciéndolo experimentando, porque estamos haciendo algo que tratamos de que sea bueno para ustedes, pero suceden cosas técnicas. Listo, Valentinas, capta la atención de la zona, me parece. Sí, sí, importantísimo. Es muy importante, porque nosotros tenemos que hacer rendir el dinero que invertimos en las campañas en Facebook. Entonces, siempre también hay un error o un detalle, que es que se activa la publicidad para toda la ciudad. Y no, vamos a activar esa publicidad alrededor de nuestro negocio. Entonces, ese detalle también lo tenemos que tener en cuenta. Pregunta, profe. Si nosotros tenemos, digamos, un restaurante que tiene varias sucursales en la ciudad, ¿hacemos una publicidad para cada sucursal segmentado en cada sitio o podemos hacer una campaña global en la ciudad? Bueno, lo ideal sería por geolocalización, por su difusión local, para cada una de las sucursales. He tenido el caso con franquicias. Entonces, se hizo prueba, primera prueba, haciendo una campaña general para todo Monterrey. Ajá. Y luego entonces se miden los resultados de todo el alcance, de todo el feedback de las personas, de todos los inbox, de las personas que llegaron con el cupón. Luego se hace una campaña hipersegmentada por sucursal, con las características que están alrededor de la sucursal, porque muchas veces hasta el mismo público cambia dependiendo de la ubicación de tu sucursal. Entonces, eso genera muchísimo más que hacer una campaña general. Entonces, sí, al recomiendo final, que sea por tu sucursal. Al final, entonces, cuando comparamos la cantidad de personas, puede que sí haya más personas en una campaña global, pero la que es efectiva en términos de conversión es más efectiva cuando se hace segmentado por localidad. ¿Correcto? Sí, porque aquí tenemos que cuidar cada dólar. Sí, campaña que es más popular. Y esa sucursal tiene promociones especiales para ese entorno. Pero hay otra sucursal que está en una zona más de alta clase. Entonces tengo que activar las características e intereses de ese público. Sí, va a ser más efectiva por sucursal. Bueno, listo. ¿Seguimos con la otra? Siguiente. Ok, uno de los indicadores muy importantes a la hora de realizar una campaña en Facebook es la válvula que se ve aquí, que tiene verde. Muy en el momento que tú vas a activar esa campaña, revisar cómo está esa válvula. ¿Por qué? Porque luego, entonces, las personas, si tú activas y configuras y está muy en el lado amarillo o está muy en el lado rojo, a Facebook le cuesta mucho más mostrarte con el mismo dinero que estás invirtiendo. Entonces aquí nosotros no podemos perder cada dólar. Entonces nos enfocamos en que esté siempre en esa parte verde. ¿Y cómo va a estar en esa parte verde, en esa área? Dependiendo de los intereses que yo voy a colocar, dependiendo de las edades, del público al que va dirigido. Valentina, me vuelven a preguntar que si es verdad que vamos a compartir los archivos que tú estás mostrando. No sé, ¿sí el Excel? ¿Cuál? ¿El Excel? Sí, sí los vamos a mostrar. Sí, la presentación y los Excel los comparto siempre. Siempre. Bueno. Los vamos a compartir, señoras y señores. ¿Seguimos? Sí, la siguiente lámina. Ahí está. Sí, estos indicadores son oro puro para ti. Aquí es cuando me dicen, Valen, pero es que no funciona Facebook o no funciona, yo no hago nada. Entonces, tú entras al administrador de anuncios y Facebook te califica a ti del 1 al 10. Pero si tú entras a tu campaña y tienes un 3 o un 4 o nunca entraste, no sabes cómo vas, no puedes medir.
o las estadísticas. Ustedes pueden ver aquí que es como una montaña, sube, 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 baja, baja, baja. Cuando sube la campaña, vamos muy bien, pero cuando hay un pico que baja, hay que editar y cambiar la imagen. Imagínense que esta es la campaña de hombres que les gusta la cerveza y quieren ir a mi bar. Pero si yo nada más hago una sola imagen para esa campaña, pasa el mes completo, a los 2 días, 3 días, la estadística bajó y Facebook me está cobrando igual y se lo está mostrando a menos personas y yo necesito ser eficiente con cada dólar. Entonces, en mi estrategia tengo que tener mínimo entre 4 a 5 imágenes para cada campaña activa, para no perder dinero. Continuamos. Continuamos. Dicen que no se puede ver ni escuchar. Sí, eso estoy viendo. Sí. Eso me dijeron también. Pero bueno, estamos grabando. Está grabado. Sí, sí, todo. Sí. Bueno, va a haber un corte en la parte que te desconectaste tú, pero lo retomamos. Entonces, yo lo edito. Se los prometo que si lo revisamos dependiendo de cómo quede, les vamos a poner nuevamente el tema. Ok. Bueno, aquí está la pregunta que nos hicieron, que si tengo que estar en todas las redes sociales, sí es importante tener tú como restaurante la potestad del nombre. Y tener diferentes redes sociales que sean tus matriz, como Facebook, Instagram, a lo mejor un blog. Uh-huh. Siguiente. Ok. Leo dice que sí escucha, perfecto. Ahí, muy bien. Ah, ok. Bueno, sí. Entonces, bueno, de aquí finalizamos. Gracias, Leo. Preguntas. Aquí mencionan. No sé si la puedo leer, la pregunta. Ah, bueno, pregunta. Aquí dicen, ¿crees que el modelo de negocio del take away y to go se verá afectado después de esta crisis por la gran competencia que será al ver los restaurantes tradicionales de este sector que ha crecido? Bueno, aquí lo más importante, siempre digo, ok, ya esto hizo que muchos restaurantes y muchos negocios de comida activaran este tema de ir a buscar la comida y llevársela. Estamos así. Pero nosotros, en vez de enfocarnos, ¿qué están haciendo los demás? Y enfocarnos que si esto será lo mejor. Algo negativo para nosotros. Nos enfocamos y vamos a agregar para que las personas puedan pasar buscando su comida. La verdad aquí, cuando pase todo esto, es incierto para todos. Pero puede haber 2 tendencias. La primera, que las personas quieran salir porque están cansadas. Y quieran salir a convivir con los amigos, con la familia, en los restaurantes. Y tenemos que estar preparados para atenderlos. La otra posibilidad es que tengan temor a salir todavía. Y no tengan el dinero suficiente porque en estos momentos muchos negocios, la situación económica está diferente. Sí, pero entonces aquí yo tengo que crear a lo mejor una propuesta más accesible, a lo mejor una promoción. Diferentes que yo no tenía antes, a lo mejor no tenía promociones ni aplicación. Entonces, bueno, esto también es como un momento de entrar a toda esta parte digital y si no tenía servicio a domicilio, entrar, si no tengo mi WhatsApp Business, entrar, si yo no hacía transmisiones en vivo, vamos a hacerlas. Es el momento de utilizar la tecnología y no, y bueno, sí, que sea una consecuencia del tema del aislamiento, pero que se convierta en una constante dentro de nuestros negocios. ¿Tienes una pregunta? Nos van a mandar una pregunta. Nos van a mandar una pregunta. No, esta no la voy a mandar porque la escribió por partes. Ah, ok. Bueno. Azul Payo, de México, él nos comenta que tiene un restaurante en un pueblo. Ajá. Y que los clientes son comunidades, es decir, van grupos a comer allá. ¿Qué, cómo hace? ¿Qué recomienda? Por ser pueblo y por ser grupos de personas los que son clientes. En primera instancia, mi recomendación, antes de preguntarle a Valentina, mi recomendación es que no atienda grupos. Está prohibido. Segundo, es que si su mercado es de grupos, es de por ejemplo, familias,
tiene que desarrollar un producto que sea consecuente con ese público objetivo. Es decir, en los paquetes que arme, en las promociones que arme, sean, por ejemplo, pizza para familiares, con botellón de gaseosa o de refresco grande, en general. Lo que hay es que pensar en el público objetivo, quién es tu cliente, y sobre eso, con lo que ya habíamos hablado con Valentina, desarrollar una oferta de valor específica para ese cliente, que le solucione las necesidades específicas que ellos tienen. Valentina, ¿qué piensa? Sí, aquí en este momento, bueno, si tu restaurante está 100% cerrado y tu público son grupos familiares, por lo que entendemos, entonces aquí, bueno, empieza a compartir contenido de tu mesa, de tu casa. Próximamente vamos a estar todos juntos compartiendo. A lo mejor ya no estamos en mi restaurante de mi local, pero sí estamos compartiendo a lo mejor de forma virtual y empezar a compartir los valores de tu negocio. ¿Cuánto tiempo tienes que lo hiciste? La historia detrás, lo que estás haciendo ahora para cuando volvamos. Ejemplo, como dice Camilo, es familia. Entonces, como es familia, puedes crear como paquetes o combos de diferentes productos para compartir, hasta congelados. Sí. Entonces, es muy importante que no perder la actividad que puedas hacer continuamente en Facebook. Azul Payo nos pregunta, bueno, nos dice, como para complementar, es que ellos sí están haciendo los domicilios, pero que son grupos. Entiendo que de pronto tenga el tema de la limitación, pero yo digo, si están entregando a grupos, si siguen entregando a grupos, serán familias, porque no hay más grupos. Okay. Ah, okay, esos son sus clientes normalmente, bueno. Tratamos de interpretar un poquito lo que dice Azul Payo, y la idea es esta, es básicamente que si esos son tus clientes, si esos clientes son grupos, deberías ajustar los productos que tienes a la realidad que hay hoy. Vamos a tener otra pregunta. A ver, envíamela, porfa. Desde Mallorca, España. Mallorca. Dice, ¿crees que el modelo de negocio de Takeaway se debe afectar? Ah, bueno, pero esta sí, ya la contestó. Sí. Vale. Pero ya ahorita. Dime. Se verá. Ah, bueno. Sí. Sí, ya la respondimos, bueno, igual. Sí, ya la recopilamos. Sí, pero recopilemos. Sí, el mercado en general sabemos que va a cambiar. Lo que no sabemos, porque son puras especulaciones, es cómo va a cambiar, cuál va a ser. Y también depende de cada mercado, ¿no? Puede ser que de pronto en Latinoamérica, que somos un poquito más relajados en ese tipo de cosas, podamos salir en bloques a buscar restaurantes y a salir donde divertirnos. Yo voy a ser uno de los que va a salir a donde divertirme. Porque estoy mamado. Yo también. Sí. Pero hay gente que probablemente en sitios donde les ha ido muy, muy mal, como en Italia, como en España, que es de donde es Jefe Frías, de allá vaya a tener una recuperación de la gente saliendo a la calle más lenta. Seguramente sí. Va a cambiar y seguramente va a cambiar en distintas formas el comportamiento del cliente como tal. Y vamos a tener que aprender todos en ese momento. Sí, sí, la realidad, esto es algo nuevo, nuevo para todos. Ok, listo. Hola, Margarita. Outlet. Dice, hola, saludos. ¿A qué distancia a la redonda me recomienda anunciar mi local? Ah, buena. Ok. Aquí, bueno, puede ser, si ya estás en las aplicaciones, casi siempre están como a 5 a 10 kilómetros a la redonda, en las aplicaciones de servicio a domicilio. Si no estás en ninguna aplicación de servicio a domicilio, igual, en la configuración de los anuncios, en el administrador de anuncios de Facebook, puedes colocar
entre 10 a 17 kilómetros a la redonda. Es el área, depende el área mucho de influencia física. Sí, eso también influye mucho. Si tienes servicio de domicilio, ¿cuál es tu radio de cobertura? ¿Quién pregunta? F. Frías está preguntando que si podemos compartir el nombre de la app, pero F. Frías, no sé cuál app. De las, bueno, las aplicaciones de delivery con la que estamos haciendo el streaming. No sé. Bueno, sigamos. Vale, ya has terminado con la presentación. Sí. Igual bueno. No sé si tienen otras preguntas. Sí, estamos en eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Halagos. Ah, bueno, saludos y halagos. Saludos y halagos para todos. Y besos para todos. Sí. Besitos. Bueno, no. Sí, vale. yo ayer, Camilo. Ayer, no recuerdo, compartí un video. Sí. En el sentido, con un mensaje, que en sí se lo quiero repetir a todos. Sí, lo vi, muy bueno. Tener un negocio de comida, cada uno de ustedes que nos están viendo y tienen negocio de comida, son personas que tienen fortaleza, son personas que son valientes, son personas que le echan ganas, que trabajan, que le brillan los ojos. Le brillan los ojos cuando están hablando de su negocio, de todo lo que hacen día a día. Son personas que entran a las 6 de la mañana, pero no sabes a qué hora vas a salir. Entonces, sí nos podemos sentir a lo mejor down, un poquito depre, pero esa energía que te caracteriza a ti como dueño de negocio, la tienes que sacar en estos momentos. Si tu restaurante está cerrado, es momento de activar tu planificación de cómo vas a volver. Si no estabas en las aplicaciones de delivery, tomarlo en cuenta. Si no tienes tu WhatsApp Business, tomarlo en cuenta. Si tienes que reestructurar tu planificación de los costos de tu platillo y ni siquiera sabías cuánto cuesta tu platillo, es momento de hacerlo. Entonces, en este momento tenemos mucha tarea y tienes la actitud como dueño de negocio, darle, sacar eso que tienes por dentro y darle acción, tomar acción. Bueno. Los emprendedores gastronómicos son unos berracos, como dicen aquí en Colombia, son la hostia, como dicen en España, y no sé, en México, son unos chingones. Unos chingones. Los emprendedores gastronómicos, como tú dices, son muy valientes, muy valientes. Efe Frías nos pregunta que dónde nos pueden contactar. A nosotros, sí. a marketing gastronómico aquí, de este lado, nos pueden contactar. Aquí finalizando va a quedar el número del WhatsApp. Y Valentina tiene su tutoría. Y Valentina tiene sus redes sociales aquí. Valentina sí. Salazar. Me consigues en Facebook como Valentina Salazar Marketing Gastronómico. En Twitter, Valentina MTYMX, pero me encanta Instagram. Entonces me puedes seguir en Instagram como Valentina Salazar MX. Entonces me saludas por inbox y te envío el Excel, te envío la presentación. Y en más de ser así como que lejanos, nos volvemos amigos. Listo. Bueno, yo creo que por este momento vamos cerrando la transmisión. Muchas gracias. Disculpen porque pues el tema de las caídas, bueno, en general todo ha sido con mucho cariño. Con Valentina quisimos traerle esto y queremos seguir haciendo cosas más adelante, ¿verdad, Valentina? Así es, juntos somos más en todo el sentido de la palabra. Estamos, como decía el Papa Francisco, todos en la misma barca. Tenemos una pregunta de último momento. Un saludo para Hernán Darío Méndez en Aguachica Cesar. Ah, Hernán. Entonces nos pregunta, actualmente estamos 100% cerrados, queremos empezar domicilios. ¿Qué nos recomiendan para poder llegar a nuestros clientes? Ok, bueno, Hernán. Bueno,
Primero, informar a través de las redes sociales que estás aperturando tu servicio a domicilio para apoyar a las familias que están encerradas en sus casas y darle una opción diferente de comida. Entonces, es importante manejarlo como en diferentes fases. Primero, compartir tu menú en redes. Segundo, compartir imagen individual de cada platillo. Tercero, compartir así como que momentos. ¿Ya estás cansado de la comida de tu casa? ¿No quieres lavar los platos? Bueno, tenemos esta opción de comida. Entonces, es como que ya la parte graciosa, como memes, etc. Apelar en ese sentido, sí. Y básicamente recordar, Hernán, que tenemos que organizar una oferta de valor que sea interesante para las personas en estos momentos, que solucione problemas. Y uno de los problemas, como dice Valentina en este momentito, es uno puede ser la falta de aprovisionamiento en la casa. Segundo, que puedes apelar a la risa con un mensaje cierto por detrás, ¿no? Es decir, oye, si no quieres que tu pareja... Cada pedido te regalamos una mascarilla. Estuvo genial. ¿Sí la viste? Bueno, mándame otra. Sí. ¿Qué? Promo con... Te regalamos un alcohol gel sanitizer. ¿Quién es? Ah, Leo. Leo tenía. Fíjate, Leo, que está genial, pero también por el área de neuromarketing, si tú le vas a poner a la promoción de promo coronavirus, muchas personas no van a leer completo y la palabra clave es coronavirus, lo va a enfocar a lo negativo de la enfermedad, a lo negativo de estar encerrados. Entonces es como que darle la vuelta a la promoción, pero el regalo está chévere. El regalo está bueno. Aparte que es un meme, ¿no? Sí. No, no sé si hicieron real la campaña o no, pero... No lo dudo. Joder, ya nos dirá Leo después. Bueno, Valen, yo creo que aquí cerramos porque ya hicimos lo posible para que la gente estuviera pendiente y bueno, esperamos que les sirva. Vamos a colocar los archivos, no en el instante porque no los tenemos, entonces pues tengo sí en la presentación, pero el otro no lo tenemos, entonces apenas los tenga, estén pendientes para ponerlos los vamos a poner en los comentarios del video, ¿listo? Tanto como este como en el que se grabó. Y nada, Valentina, muchísimas gracias por participar, por la paciencia y muchos saludos y pronto nos veremos. Así es, saludos a todos. Los espero en mi Instagram. Bye. Vale, bye. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el momento. La idea de este en vivo fue básicamente que tuviéramos el espacio para que la gente pudiera... pensar en más adelante, qué vamos a hacer más adelante. Listo, recuerden que también pueden seguirnos en nuestras otras redes sociales. Si estás viéndome en Facebook, pues estoy en YouTube y también estamos en Instagram. Y bueno, comenten, déjenos comentarios si quieren algunos temas específicos, también nos los pueden dejar allí. Hasta la próxima y muchísimas gracias por la paciencia.